Este puzzle tiene su chicha. Esto ha sido solo el calentamiento, ¿eh? Hay puzzles que son como un hueso duros de roer. No me bautizaron en honor a Sherlock Holmes por nada. Bye.
Ya he visto cómo resolverlo. Ni un misterio y ni un puzzle sin resolver. Tengo el presentimiento de que... Menos mal que lo he resuelto. Creo que lo he resuelto. Y así es como se hace. Thank you.
puzzle interesante. Y así es como se hace. Thank you.
Es un puzzle interesante. No hay puzzle sin solución. Creo que lo he resuelto. No hay puzzle sin solución. Thank you.
Es tan hermoso. Es bonito, ¿no, cariño? Hoy no hay muchas luces. Supongo que la mayoría de la gente duerme. Hace mucho que no venimos aquí, ¿verdad? No. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Has hecho esto por mí? Bueno, ya sabes. Oh, y pensar que me enfadé contigo por no haberme regalado nada este año. Oh, ¿cómo eres? Kat, no sé cómo compensártelo. Realmente me ha salvado el trasero. Mira todas esas luces. Increíble. En realidad es gracias a usted que tanta gente ha aceptado encender sus luces así esta noche. ¿Gracias a mí? Para formar esas palabras, entregamos mensajes a 168 hogares distintos. Esto es lo que decía mi nota. Le pedimos que encienda todas sus luces cuando se haga de noche al final de este día festivo. Así contribuirá a enviar un mensaje a uno de los funcionarios más entregados de Londres, el inspector Hastings de Scotland Yard. ¿Qué has qué? Y todos han encendido sus luces esta noche como muestra de gratitud hacia usted, inspector, por todo su esfuerzo y su entrega a este trabajo. Bueno, no sé qué decir. Gracias, Londres. Y gracias a ti, Kat. Riel. A ver, no olvidéis que Pajaritas y yo fuimos los que repartimos esos 160 y... ¡Ay, mi pobre patita! Señorita Layton, ha llegado un paquete para usted enviado por el inspector Hastings. Oh, ¿un detallito de agradecimiento, quizás? Uy, ¿qué es esto? Una de mis tartitas de limón caseras para ti, para agradecerte lo del otro día. ¡Disfrútala! ¡Caramba! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Ah! ¡Esperad! Ha escrito algo más en el reverso. Se acerca nuestro aniversario de boda, así que a lo mejor podrías ir pensando ya en alguna cosa. ¿Es de quién se ha pensado que soy? ¿Catherine Layton, detective privada y organizadora de fiestas? ¡Ja!